¿Será porque yo a veces los lunes, para salirme a arreglo? Tan linda, te extrañé, decirle. O sea que cuando quieres orinar de tienes que destrabar todo el montón de alambres de atrás. ¿Y cómo hiciste para mear vos ahorita? Mira que me quité y me dieron todas las bolas y así. Para mirar ahí te quitaste todo. Y en la carretera. Hay dos opciones. Uno se quita esto y de ahí se tiene que quitar esto de aquí para que solo quede la falda y ya se baja uno. Y otra que solo les agarre uno de aquí y ya las por un lado. Y así. Para esa uso yo a veces. Acá a verle, ay, ahí andaba la cosita que ella, creo yo. El churute, ahí anda. Lo hubieran probado ahora en el viaje. Vale. Sí, ajá, en regreso, lo prueba. Como la Angie, no lo levanta usted. Mira, la Angie, no. ¿Cómo que la Angie, sí? A la Angie, la manguera, no le pones a Angie. Creo que poquita agua le cabe, bebé. Pregúntale a tu ¿otra vez? Tenía huevito humildemente. No, no, tío, no. ¿Qué tenés? No, yo le dije ayer, ¿se acuerda? Que le escribí y le dije. Le escribí y le dije, van a comer aquí, me dijo así. Y le digo yo a mi mamá, espérate. Vamos a comprarle y va a estar carpa, vamos. Tres chupetes está en un árbol. Ah, también perdió eso la carne, mamá. Yo llegué con uno, vos. ¿Qué? ¿Pero ah, chupetes? Sí, llegué con uno el martes, bacán. No, ¡viera! Viera que estaba aquí, mira. ¡Aquí, mira! En el mero, aquí, hija. Te voy a contar eso. A ella le vas a contar y allá dijiste, es que no sentí. Pesca, Carmen, si hubiera ha de haber sido un buen gato. Mira, ve. Murciélago. De altura era. ¿Qué gato? Si hubiera estado allá. El gato millonario, le dicen. Porque vos sabés. Vos sabés de quitarlo esto. Mira, ve, el gato millonario, le dicen. De verdad, pues. Sí. Así dijo paterna, yo no sé. Hijos chambrosos son. ¿Cómo dicen que es dueño de una empresa de minutas que anda ahí? Ah, bueno. Un carretón anda, vaya la minuta. Eso, sobrina. Me pregunta, ahí anda. Vacaciones, pero pagadas. Ah, sí, hombre. Ajá, pues sí, Carmen. La comida, el almuerzo. Ah, ajá, el almuerzo. Pagaste carro, $3 de carro, ¿para qué? Cinco. Sí, porque la una es para Carmen. Entonces vine yo, va, y yo voy a pensar en mis amigos que los he extrañado mucho, que humildemente porque no he trabajado. Hasta aquí ya viste un sarcasmo, ajá. Cama, de ver, pregúntale a mi mamá. Vaya, ajá. ¿Cómo le llovían los leones y las ballenas? Y enseñame eso de vos, sarcasmo, porque hoy es verdad, porque la gente ha dicho que yo nunca les he dado nada, y es verdad, va. Ajá. Porque siempre aparece un ángel de la guarda. Sarcasmo el que nos quiera, eso. Pero aparecía gente buena de que decía que me ayudaba. Ajá. Y no fue culpa de ella. Sí, no es culpa de ella hasta ahorita. Fue Omar, parece. Omar. No, no fue Omar. Sí. Vi Omar una vez. La primera vez. La otra no tenés valor. No tenés valor. La otra vez fue Wilmer. Que quiere agarrar toda la lonja esta. Sí, dice. Que me haga una delgadito porque alguien como. No, es que no, es que solo para. Todavía la Angie, que es la más delgada. Que le dicen ahí, a las mujeres le dicen que son como los gatos. No, es que ella es la más delgada. Padre, a comparar, ahí está más delgada la Angie, va. Sí, me llevó. Gorda está mi tía ya. Y entre la Fátima y vos, la Fátima lleva el primer lugar. No había comido nada. Ajá. Vaya, fuiste, le dijiste a tu mamá, para mis amigos, le dijiste, van a venir con hambre. Voy a ir, aunque es afiado a la tienda, me fui con mi mamá bien emocionada. Mire, es todo. Don Lolo. Pues, no, pues es cama es. Porque él le va a quedar la deuda, pero se ríe él. Nos fuimos para la tienda, traje como 5 cartones de huevo, chorizo, queso y unas bolsitas que traen pollo. Qué rico. Ah, vaya. Solo para que usted venga y me diga, le dije a la Wendy, te traes un sartén, le digo yo, porque no tenemos, va. No, son chiquitos porque... Cacerola que le ajá, desde ayer le dije. Desde ayer le dijiste. Y porque a mí hasta que nos pasamos aquí en San Miguel, la gasolinera me dice, mire, la Carmen me pidió una cacerola. Pero usted me dijo desde cuándo, desde ayer, pero yo, va. Porque ella me dijo que para el desayuno y como dijeron que no, ayer no, dijo desayuno. Desayuno. Sí. Me dijiste huevos para el desayuno. No, eso, Carmen. Huevos para el almuerzo. Vamos a venir a desayunar. ¿Cómo íbamos a venir a desayunar aquí, vos? Nunca hemos venido a desayunar. Dicen que
Carmen, allá mire, está el cartón de Choco Panda, gran lista dejado de que ha ido a fiarla a Carmen. Ahí se la va a dejar. Mira, te traes una cacerola para freír huevos, aunque sea, ve. Ay, a mí me dijo, a mí me dijo ella, le voy a tener aunque sea huevo, me dijo. Mañana le dije ayer. Rica. Obvio, yo traía calzón, mi amor, porque mira. Mira los calzones como son tuyos. Nada, mi baba, lodo. Obvio, y es de los Yusnay, mi amor, porque mi amiga vino y me trajo estos ricos calzones. Cama. Nadie. Ay, no. Va que no tiene marido, opa. No. Ay, porque es solo verte el calzón y a él se le baja el ánimo. Fíjate que el marido no anda buscando el calzón, mi amor, anda buscando. Ahí tiene razón. Me dijo, no un bicho, sino que bueno. No, una bajate mujer. El calzón, te dijo. No, ah, chico, ¿qué te dijo, pues? Me dijo, escúcheme, una mujer que iba a verse pues. Con el chavo. Ajá. Me dice, me dice, yo no entiendo por qué hay bichas que tanto que se esmeran, que se van a combinar, que no sé qué, cuando van a ir a ver al bicho. Si al final eso a los hombres no les importa, sino que jolón. Solo bajarlo, bajarlo. Ajá, entonces me dijeron. Pero fíjese que tienen razón. De cama también. Hasta lo rompen a veces. Depende de qué, vos. Porque hay hombres que también le gusta. Imagínate, Jonathan. Imagínate que me tocara uno y cuando me vea la cara y llegue con una bolsa y ya ni me vea ni el calzón. Yo también vino para tomarme fotos. Sí, usa calzón. Ya veo que es de los boxers que andas en Río. Ay, no, cuadriculado. Pero como los vino de él. Y es feo, boxer, usted. Quita la gana. Te cobija la musa. Pancho gritando. Pues sí, Carmen, entonces, ¿qué pasó con el almuerzo, pues? Vaya, espérale. Aquí el culpable fue la almuerzo. Yo también, sinceramente. Y más que llegamos a la una en punto, imagínense. Hora perfecta. Y me dijo, se me olvidó, disculpame. Ah, chivo, le dije. Y de ahí me dijo, creo que no comeremos ahí. Ah, bueno, me entró una gran... Al desayuno. Me imagino, Sentiste que te iba a dar algo. De ahí viene usted y me dice... Aquí tengo el mensaje. ¿Qué te dije no yo? No tenés almuerzo, te dije. Ah, ya lo conozco. No creo que comamos ahí. Te voy a explicar almuerzo, por qué. Almuerzo, cena, sí. Mira, te voy a explicar por qué. Uno, me desanimó cuando esta bicha dijo de que no había traído la cacerola. Y dos, la Nayera estaba a joder y joder que pasáramos a comer unas carnitas ahí a San Vicente. Y te voy a contar. Espérame. Y te voy a contar. Te voy a contar. Te voy a contar con eso que pasó. Estaba de joder y joder, va. Entonces dije yo, ok, pasemos. Y viera, vos me ha dado un asco en todo el camino. Es que solo de Tunco me dieron, men. Fíjate que todo el camino andaba así como, no asco, asco para vomitar, va. Pero sí, ajá, como algo aquí en mi pancita que no hubiera comido eso. El pedacito que le dieron a la Camila todavía lo hacía, ¡ay, ay! Porque estaba cruda. ¿Cómo les llegó, les decía? ¿Será que Joel ya? Sobrina, ¿ah? Quiero ver. Uy, ya se le siente por acá otro corazón que le salta. Ah, no, acá. ¿Qué le pasó? Preñada viene. Mira, quien venía vomitando en el micro nosotros era este compadre, ¿ves? A veces dicen que al hombre le pega. Eso es lo Juan. Que me ha afligido no, a mí. Opa. ¿Qué onda? Aquí venden pero venía bien. Espera, ¿qué le pasa a esta bicha que de repente? ¿Qué pasó? Usted me pone una patada también ahí. Pégale culpable. Por tu culpa. Pero te venía bien. ¿Qué pasó, cabrón? No, allá tiene dolor, ella es que le agarra dolor. Allá tiene dolor. ¿A dónde ya? Está preñada. También hace como 3 días andaba vomitando a tu camarada. Pero yo le estaba poniendo el pie y le estaba haciendo así. ¡Ay, ¿a dónde fue eso? ¿Cuando venía? ¿Cuándo iban? Me da miedo. Pero no importa, esa venía
¿Ahorita? Miren, sí. Yo siento que la Jenny ya tiene mucho tiempo que pasa con dolor aquí. Yo veo que no hace nada. Y nunca se va al doctor y eso. Debería de ir a pasar consulta. Solo cuando le conviene. Dije que no voy a ir. María Purísima, una vez por mes. Porque imagínate, ¿sabes qué es lo malo de todo eso? La dieta de Joel. La tiene alguien. No, hija. Tres veces en el mes, imagínate. La cosa de ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Lo único que el bicho aprovecha es que le toca los tres días. Mira, no planificas. Niña, ¿qué estás pensando en tu vida? Ni nada. Ay, Dios. Yo ya me verás. Yo a la barra. Se pone el duete en la mano. Bueno, ¿qué? ¿Con qué platicas? ¿Con el duide? No, yo con la bendición de Dios. Ah, ah, bueno. Te bendigo primero, son fe. Porque cuando la mujer está así, al hombre le da el deseo. Ajá. Entonces un amigo mío, pero no por mí, sino por un amigo ay, mío. Ay, Katy. Al parecer yo, ¿verdad? Que andado, me dice, yo creo que ya dejé preñada a mi chava, me dijo. Joel. No, pero ella no le hablo. Pero un amigo mío. Oiga, Chele. El Chele. ¿Era Chele? Chele. 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 ¿Dónde anda? Él anda manejando, pues. Ya sabía por dónde se quedó. Ajá, cabal. Angie, es cierto, vos andabas con asco. ¿Cómo no? Desde ayer andabas con náuseas. Yo tengo aquel amigo de allá, va, uno tatuado y ahí puso en un estado rico mis antojos. Yo también lo tengo. Ay, Carmen, amiga. Mira, te voy a decir algo, pero mira. No, pero no te voy a contar. Sí me lo gané. Mira, a ver. No, espérate. Vos ya sabes la historia de los bolitos también. No estaba todavía. Los bolitos. Los bolos cagados, bolos chucos. Los bolitos y las bolitas. Y las bolas. No, pero anda mal cocinando. De que ya te quitaron tu chavo. Eso le iba a decir, pero mira, vos me ibas a dejar. De la bolita de la casa. No, pero todo esto en una semana.